El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El Enarte. Bueno, ¿y cómo ves esto del picado de las verduras? ¿Y cómo ves el picado de las cosas? Porque tiene que tener una estética todo, ¿no? Tiene que ver con la mirada, tiene que ver con cómo recibimos a través de los sentidos lo que nos vamos a comer. No es así de sencillo. Claro, y para eso hay técnicas para picar. Y, por ejemplo, el cubo más chiquito, que es miniatura, se llama Brunoise, que viene de las técnicas francesas. Y, bueno, hay cubo mediano, más grande, en plumitas. Sobre todo la cebolla tiene un lado específico para rebanar, no a diestra y siniestra, ¿no? La sopa de verduras, por ejemplo, de pronto te encuentras una papa enorme, el chícharo chiquito, y entonces a la hora de llevarlo a la boca con la cuchara, ni siquiera te cabe en la cuchara. Pues sí. Pues de esto vamos a platicar hoy contigo, querido Fer. Perfecto. El chef Fer Hernández Preciado se destaca de entre los cocineros mexicanos por elevar la noción de la tradicional comida mexicana a la gastronomía mexicana. Hace 26 años que fundó aquí en Cuernavaca el restaurante Los Cilantros. Y hoy lo encontramos como chef asociado de Casa Gabilondo y además como promotor cultural. Y esto es El Enarte, un programa pensado para que usted disfrute de todos estos conceptos vinculados a la cultura y a las artes como yo. Y vamos ahora a preguntarte cómo es que combinas estos elementos y estas nociones de la nouvelle cuisine, la influencia oriental, la cocina de autor, porque tú eres un autor dentro de la cocina y los cilantros era tu laboratorio. ¿Cómo lo combinas para presentarte diario a trabajar y darnos la posibilidad, el placer de la comida contigo ahí en el restaurante? Bueno, tú sabes que desde siempre la cocina mexicana ha estado influenciada, digo, fuera de la prehispánica, influenciada por otros, otras naciones, otras cocinas, ¿no? Llegan los españoles y ya venían con la influencia árabe, la nao de China, etc. Y el galeón de Madrid. Llegan a un país que además somos ricos para tener todo tipo de verduras, de frutas, o sea, tenemos todos los ingredientes para crear lo que nosotros queramos, ¿no? Esto es parte de la hoy tan promocionada biodiversidad cultural. Exactamente. Y entonces tú eliges entre los ingredientes que te encuentras en el mercado, ¿cómo combinas esta posibilidad, esta oferta para tus platillos? Porque, bueno, tenemos el perejil frito, que es típico tuyo, las crepas, ¿no? La huitlacoche. La lasaña huitlacoche, que pensaríamos que es italiana, pero viene siendo mexicana en su presentación final. ¿Cómo combinas esto? Pues mira, exactamente lo que tú dices. Cuando vas al mercado y entonces empiezas a ver tantos alimentos deliciosos y frescos que traen los campesinos, muchas veces el huitlacoche, las flores de calabaza y esto, te empiezas a imaginar, pero todo esto viene a raíz de muchísimas cosas. Es un aprendizaje de leer, de comer, de platicar, de ver programas de televisión. Todo es un aprendizaje y todo esto te viene a la memoria cuando vas a crear. Entonces dices, voy a hacer esto con aquello y me acuerdo del sabor de mi abuelita, de tal salsa, y la voy a combinar con esto. Yo creo que esa es la forma en que creamos los cocineros, ¿no? Bueno, y veo que estás preparando aquí precisamente una cosa con elementos del jardín. Y todos hemos comido ensaladas, pero pensamos en la ensalada y pensamos en lechuga. ¿Y qué estás usando? Bueno, mira, lo que pasa es que ahora las tendencias que vienen mucho a lo natural, tenemos flores comestibles, ¿no? Y en Cuernavaca, en Morelos, tenemos un lugar específico que se dedican a esto, que se llama Quinta Otra Vida, que la tenemos aquí en Santa María. Y tienen estas maravillas, ¿no? ¿Y qué es? Son piraflores, hay flores de mastuerzo, hay flor de cilantro, hay muchas otras que no me acuerdo el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero hinojo, ¡ay, el hinojo huele a anís! Exactamente. Y los brotes de rábano, de betabel, pero son los brotes, apenas van naciendo, y entonces es muy tiernito, algunos son amargos, otros son más dulces. Entonces la mezcla de esto es muy rico. Entonces decidí hacer una ensalada
combinando estos productos. ¿Y qué vinagreta le vas a poner? Pues mira, le vamos a hacer una corona, un embarrado, digamos, de un pesto de cilantro mexicano. ¿Te encanta el cilantro? Me encanta el cilantro, con todo y que el cilantro es una hierba oriental, ni siquiera es mexicana. Y no en me México, digas. En México la hemos adoptado. Sí, como nuestra presentación es parte de nuestra identidad culinaria, el cilantro. Sí, y además yo lo descubrí hace muchos años en Panamá. Iba yo a hacer una crema de cilantro para una cena y busqué y busqué y busqué y tenían una cosa que se llama culantro, que el sabor es totalmente diferente, es mucho más fuerte. Y resulta que los únicos que tenían cilantro eran los chinos. Y no te digo cuánto me costaba en dólares cada manojo, pero lo hice. Uh-huh. Y entonces ahí me di cuenta que el cilantro venía del oriente y empecé a investigar y ciertamente así es. Pues muy bien. Aquí la cosa es que además estás usando productos secos. Fíjate, pensando en términos de los sentidos y de cómo nos alimentamos diario sin concientizarlo, tenemos que ingerimos productos secos como la nuez, uh-huh, frescos como la vinagreta, ácidos, amargos, y todo esto viene a conformar, digamos, una cuestión cada día más interesante, novedosa, propositiva dentro de la oferta culinaria que hay en los restaurantes. Compiten entre ustedes, los chefs, por destacar cada una de estas cualidades que te estoy diciendo. Mira, o sea, se olvidaron de hacer unas tortitas de carne deshebrada, se olvidaron de la tradicional cocina mexicana por destacar todas estas nociones. Yo en particular, no. Yo estoy a favor de las tradiciones, estoy a favor, como decíamos hace rato, de la receta de la abuela, de la nana, y lo importante es absorber ciertas cualidades de esta cocina y mezclarlas y hacer cosas nuevas. Bueno. Yo la parte de la competencia creo que no me fijo mucho. ¿Y eso te hace más creativo y más libre? Sí, yo creo que sí. No me preocupa. Bueno, pues estamos hablando con el chef Fer Hernández y vamos a continuar platicando con él ahora sobre una cosa muy interesante, que es la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Volvemos. Continuamos con ustedes aquí en El Enarte y estamos platicando de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y fíjate que yo creo que es mucho más complejo de pensarlo que como podría asimilarse así a simple vista, porque tiene que ver con tradiciones mexicanas, con fiestas populares, con fiestas religiosas, con herbolaria, con calendarios, con modos de preparación. Por ejemplo, tú estás ahorita cocinando, sellando un atún. Un delicioso y, atún. Y bueno, el hombre prehistórico inventó cocinar en el fuego, asar sus alimentos. Sin embargo, hemos llegado a un grado de sofisticación tal que ahorita tú hablas de que estás sellando nada más, no estás cocinando completamente. Y entonces ahora platícame, ¿por qué el atún se come así poco sellado? Bueno, poco es que si se cuece mucho queda como estropajo. Entonces lo que estamos intentando es conservar los jugos del atún y el sabor del atún natural. ¿Y ya está? Ya está, ahorita ya lo vamos a retirar de la lumbre. Ajá. Porque si se nos pasa, entonces va a pasar lo que dijimos, ¿verdad? Que se reseca. Pues vámonos a preparar tu ensalada. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora lo vas a picar. Sí. Pero lo voy a dejar enfriar un poco y mientras vamos a ir montándolo. A ver, vamos a ver. La parte artística de la comida. ¿Cómo comemos con la mirada antes que probemos los alimentos? Pues para eso preparamos un pesto de cilantro. Yo le llamo un pesto mexicano de cilantro. Lleva un poco de chile verde, uh-huh, cilantro y queso y como un pesto
normal, pero es, en lugar de albahaca es con cilantro y chile y nuez. Y aceite de oliva. Y le puedes poner nuez o nuez de la India o cacahuate o almendra, casi, casi... Cualquier semilla. Cualquier semilla. Porque el pesto tradicional, que es de origen italiano, lleva piñones. Piñones, que están por los cielos. Y lo molí en la licuadora. Queso, aceite de oliva, cilantro y chile verde. Y sal. Y sal. Y sal. A ver, vamos a ver cómo, sí, cómo dibujas de, en de el plato. De hecho, este, me gustaría que lo probaras, ¿no? A ver. Vamos a probarlo. Así se hace en la cocina. Ah, tiene uno muchas cucharitas. Muchas no se vale andar metiendo la cuchara. No. En el plato donde todos van a comer. Mmm. Está verdaderamente delicioso, queridos amigos de El Enarte. Verdaderamente delicioso. ¿Cómo me gustaría que lo probaran? Vamos a poner la cucharita aquí. Estamos poniendo suficiente pesto porque va en la brochazo. Parte va en la parte de abajo de la ensalada, entonces para cuando la comas, agarres desde abajo, tomes desde abajo y entonces puedes probar todos los sabores. Es decir, pasó de moda aquella ensalada con la vinagreta bañada. ¿No? No, pero aparte te va a bajar la ensalada y lo que queremos aquí es, claro, es subirla, ¿no? De hecho, hay un truco para que la ensalada siempre esté crujiente y es meterla al refrigerador. Exacto. Tenerlas frías las hojas, ¿no? O en bolsita, en una bolsa, en agua con hielo. Entonces no se moja y se hace crispy. Muy bien, muy entonces, bien. Aquí le estamos poniendo diferentes brotes. Ahí estamos viendo el eneldo. Entonces lo que estamos formando es como una herradura, una corona. Ahora, eso sí es al gusto. Le vamos a poner bastante. ¿Qué tienes aquí? Las flores. Las flores, que también hay de diferentes tipos, más tuerzo, bueno, no me sé los nombres de todo. Hay flor de cilantro, que es esta blanca. Yo hace rato probé una de estas. ¿Y te gustó? Realmente están muy buenas. No me imaginé que podían comerse de manera tan natural las flores, porque estamos acostumbrados a comer flor de calabaza, pero pues siempre van capeadas, o siempre van en quesadillitas y siempre van cocinadas, pero realmente están muy ricas. Y esto es una belleza. Flor de cempasúchil. Esta es una obra de arte. ¿Sí has probado la flor de cempasúchil? No. El otro día probé. He probado el colorín, porque te hacen tortitas. Aquí en Morelos es muy común, tradicional, las tortitas de flor de colorín. Que sí te saben a tortitas de carne. Y estás comiendo un platillo, pues además, en esta onda contemporánea de lo vegano, pues muy natural, ¿no? Exacto. Mira, vamos a meterle vamos color. Le ponemos un moradito que le cae muy bien, opuesto en el colorímetro a los naranjas. Es una verdadera belleza. Ahora, no soy tan buen artista, ¿eh? En ese sentido, pero... No, pero bueno. Hacemos nuestro intento. Sabemos, y lo hemos platicado en otras ocasiones tú y yo, que el cocinero tiene mucho de artista y mucho de científico. Claro, todo tiene parte en la cocina, ¿no? Entonces, aquí tengo unos jitomatitos cherry, le vamos a poner un poco de jitomatitos. Me decías tú el otro día que hasta la música que oyes influye. Sí, la música, tus vivencias, los viajes, la literatura, las pinturas, los museos, todo tiene que ver con tu experiencia para crear en la cocina, ¿no? ¿Y cómo fue que se te ocurrió esta corona o esta herradura de brotes? Bueno, es que queríamos utilizar precisamente productos morelenses y decidimos usar las flores y los brotes y pensamos de qué manera lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, fue así como creamos esta ensalada. Vamos a cortar unos pequeños cubos. Ya se enfrió el atún. Ya se enfrió. Recordemos que podemos comer el atún frío. Frío. Está sellado. Mira, está sellado, quedó rosita. Perdón. Entonces. De acuerdo a lo que hemos hablado, perfectamente... Cortado de manera uniforme, ¿no? Sí, exacto, que lo puedas comer en un bocado. Que te quepa en el tenedor, porque luego que de qué mal gusto es cuando la gente come unos bocadotes, ¿no? Exacto, exacto.
Pues, ¿cómo la ven? Vamos a platicar también en el Enarte, fíjate, de estas nociones de buen gusto y mal gusto, qué es el buen gusto y qué es el mal gusto. Y sobre todo va para un programa de cocina como el que estamos haciendo ahora. ¿Qué le estás poniendo queso? Quesito, el queso puede ser, este es panela, pero le podemos poner queso de cabra o el queso de nuestra brie o el queso que nosotros queramos. El chiste es que sea un queso blanco, un queso de cincho puede ser, un queso chapaneco. Nada más que el queso de cincho es un poco fuerte y matas el sabor del atún. Compites. ¿Cómo ven la ensalada? Es una verdadera belleza. ¿Sí quedó? Me encanta, me encanta. Y además el tamaño de los platos se presta para jugar. Hoy en día los platos son muy grandes, se presta para... Hasta los postres los emplatan en plato. Bueno, esa es una parte muy importante. Los platos son grandes para lucir el platillo y para lucir la vajilla, el plato. No son para llenarse. No cocinamos para llenarnos. Cocinamos para satisfacernos, el gusto, la vista, o sea, esa es la idea. No vivimos para comer, como dicen, sino comemos para... Exactamente, de repente sirves o al revés, como poquito y dicen que es un robo, ¿no? Pero claro, no es un robo. Claro, no. Es... Y eso que habíamos hablado en términos culturales tiene influencia de la presentación oriental de los alimentos, siempre viene en chiquito y en bonito, ¿no? Claro. No, es que es una verdadera belleza. Tiene forma, tiene color, tiene composición, tiene textura, tiene lo seco y lo líquido. No, está completo. Podríamos decir que estamos haciendo una obra, no de arte, una obra artística. Claro. ¿Y qué te parece si nos vamos al siguiente segmento del programa para ver cómo terminas este menú de hoy en día con el filete que nos vas a preparar con el ceviche? Claro que sí. Regresamos. Y continuamos aquí en el Enarte cocinando con Fer Hernández un ceviche de filete. De res. Sí. Después de que lo sellamos, sí. Le puse un poco de chile chipotle picadito, uh-huh, para que la carne absorbiera un poco del picante. Uh-huh. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar. Miren cómo nos quedó término medio. Entonces lo vamos a cortar en cubitos para poder hacer nuestro ceviche. Que es muy importante esto del término de la carne. Sí, porque además nos va a soltar más jugos. Porque no solo es una consideración así sofisticada de restaurante, de qué término lo quiere y tú dices medio, tres cuartos, bien cocido, sino que tiene que ver con la textura. Sí, y el gusto, ¿no? Y el gusto. De, sí, hay gente de que hecho, no soporta la comida cruda. Exacto. Y hoy está tan de moda comer la comida cruda con todas estas cocinas macrobióticas, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero aquí se trata de un ceviche y por lo tanto tiene que ser un poco, más bien, un mucho rojo para que suelte sus jugos. Uh-huh. Entonces vamos a... A ver, espérame. Oye, y pensando en que estamos en Morelos y que ha sido lugar de residencia de tantos artistas, y se propone la creatividad a partir de lo que la naturaleza nos da. ¿Tú qué opinas? ¿Está la cocina morelense a la altura de las cocinas poblana, oaxaqueña, michoacana? ¿Tú qué opinas? ¿Estamos? ¿Sí damos el ancho? Sí damos el ancho. Todavía hay mucho por descubrir o por estudiar, por encontrar, porque hay cocina morelense que todavía no conocemos, uh-huh, ¿no? Y pero los chefs cada vez utilizamos más productos y más recetas de Morelos. De hecho, fuimos invitados al Festival Cervantino hace 2 años. Fuimos el primer estado en ir al Cervantino, uh-huh, gastronómicamente. Fuimos los chefs de Morelos a cocinar a los restaurantes, a los mejores restaurantes de Guanajuato y de León. Uh-huh.
¿no? Que tienen, fuimos invitados, tuvimos cenas maridaje, nos fue muy bien. Y entonces, pues es un gusto saber que los chefs de Morelos y la cocina morelense está yendo por el mundo. ¿Y cuáles son los ingredientes de la cocina morelense? Porque uno piensa en la cecina en primera instancia. No, pero hay muchísimos. El guasmole es un platillo morelense. Sí. Uh-huh. Los pititos o flor de colorín, las tortitas de flor de colorín. Sí. Tenemos quelites. El otro día cociné una crema de quelites. La cecina, el chorizo, tenemos quesos. Uh-huh. Pues hay muchísimos productos. Semillas. Semillas, bueno, el arroz, que es denominación de origen. Sí, ya es. Entonces, ¿qué más queremos, no? El arroz de Jojutla. El arroz de Jojutla, que es el que yo siempre uso. Uh-huh. ¿Cómo preparas el arroz? Bueno, lo uso para el arroz diario del restaurante. ¿Para el arroz de acompañamiento? El arroz blanco para guarnición. Nosotros compramos ese arroz, ese es el que utilizamos. Bueno, ¿y qué va a llevar aquí la carne? ¿Le vas a poner limón? Le vamos a poner limón, le vamos a poner aceite de ajonjolí. Traje un poco de aceite de... Mira, vamos a preparar este y luego preparamos más. Este es aceite de ajo. Uh-huh. Vale. Riquísimo. ¿Qué pusiste? ¿Ajo a macerar? A macerar. ¿Ajo crudo a macerar? Ajo, sí, picadito a macerar. Le vamos a poner un poquito nada más. En el aceite en frío, ajo a macerar para tener un aceite. Y de ahí lo conservamos, ¿no? Sí. Nuestro ajo y ahí conservo, de ahí sustraje este. ¿Y luego? Un poquito de aceite de ajonjolí. Luego le vamos a poner... Cilantro, mi hierba predilecta, solamente cortada en chifonier. Uh-huh. Chifonier es, lo aprietas y nada más le das un corte como tiritas. Uh-huh. Le vamos a poner cilantrito. Cebollita, cebolla morada. Cebolla morada. Así. Y le vamos a poner, a exprimir limón. Ay, he de decirles, perdón, que hasta acá huele riquísimo todo lo que estás haciendo. Por supuesto, sal. Y veo que tienes aquí unos chiles poblanos. Ah, sí, pero eso lo vamos a usar para la presentación de nuestro... Y el guacamole también es para la presentación. También es para la presentación. Y los totopos. Y los totopos. Uh-huh. Ya los tenemos listos. Y le vamos a... un poco de ajonjolí. Entonces, ¿sí tiene influencia oriental eso? Claro. Claro que sí. Desde el aceite de ajonjolí que utilizamos. Tenemos ya nuestro plato. Estamos llegando ya casi al final del programa. Vamos a poner un poco de guacamole, que lo hice a partir de aguacate machacado. Un regalo al mundo, el aguacate mexicano. Y una... salsa que hice con cilantro, chile verde, sal y agua para lograr esta textura. Uh-huh. O sea, ¿el aguacate tiene esta salsa? Sí, lo licué y se lo agregué. Entonces vamos a usar un molde. Sí. Y le vamos a poner nuestro ceviche. Ahí está otra vez la geometría en la cocina. Exactamente. Porque toda, claro, la no ciencia es que y todas las artes. Ah, sí, pero sí se agradece la inclusión de las nociones artísticas de composición, de color, de textura en un platillo bien preparado. Claro. A ver, vamos a dejar esto aquí. Y entonces vamos a cortar... el chile poblano. Solamente unos aritos. Un ingrediente muy mexicano. Y para que vean que no nada más se usa para hacer los famosísimos chiles... en hogada. En hogada o chiles rellenos. Y ¿verdad? Un poquito de cebolla blanca. Y retiramos. Se nos abrió un poco, pero ya está. Ahora vamos a probar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Eh? Me parece muy bien. Pues quisiéramos que ustedes, queridos amigos, compartieran este platillo del chef Fer Hernández con nosotros. Y pues tenemos que despedir el programa. Esta es una edición más de El en Arte.
un programa cultural realizado aquí en el estado de Morelos. Hasta la próxima.